Hemos celebrado conferencia sectorial y consejo consultivo con el ministro de Agricultura y el resto de consejeros de las comunidades autónomas. En relación a la conferencia sectorial, se han acordado el trasvase de ayudas a las distintas comunidades autónomas en dos ámbitos fundamentalmente. En primer lugar, en el vino, nuestra comunidad autónoma eh, va a recibir ayudas por valor de 16,8 millones de euros a través del PASVEC, que es el programa que tiene la Unión Europea para ayudar a este sector, y que va a incidir precisamente en la realización de 67 proyectos de inversiones en bodegas en nuestra comunidad. Y, por tanto, este es un dato importantísimo y fundamental para nuestro sector y para nuestra comunidad. Ello va a suponer inversiones superiores a los 40 millones de euros. También se han adoptado medidas en relación a trasvase de ayudas respecto a la flor cortada. Aquí la comunidad autónoma va a obtener eh, bueno, pues, eh, ayudas por más de 45.000 euros para cinco proyectos en concreto. En todo caso, estamos hablando de que en esta conferencia sectorial Castilla y León recibe un 26% de las ayudas que han sido objeto de reparto. Por lo que se refiere al Consejo Consultivo, un consejo consultivo importante en el cual hemos tocado distintos temas temas que desde Castilla y León en este momento nos preocupa de manera clara en primer lugar hemos hablado de la situación de mercados y en relación a esta hay un sector en este momento que a la comunidad autónoma y a la Junta de Castilla y León nos preocupa como es todo el sector del vacuno de carne el sector de vacuno de carne Lleva dos años eh, sintiendo ciertas inestabilidades que están haciendo que el mismo se resienta. Y además, el COVID ha producido unos efectos con el cierre del canal Oreca no deseados para este sector. Por tanto, le hemos pedido al ministro precisamente que en este Consejo Consultivo lleve a cabo la consiguiente petición ante la autoridad comunitaria de actuaciones de regulación de mercado es un mercado que en este momento el del ovino, perdón, el del vacuno de carne necesita estas actuaciones y por tanto se las hemos pedido. también nos hemos referido a que necesitamos una campaña de cara a la navidad, una campaña nacional de promoción de productos como puede ser el cochinillo, como puede ser el ovino y como puede ser el caprino. son eh, momentos eh, precisamente de reunión eh, familiar y dado que el canal oreca eh, está también resentido y en muchas comunidades autónomas en este momento cerrado es importante que este sector reciba estos sectores tanto cochinillo como vino y caprino la correspondiente promoción para que bueno, en el hogar podamos eh, utilizar estos productos que en estas épocas navideñas se utilizan de manera habitual también Compartimos con el Ministerio el que debemos de estar vigilantes con un sector como es el sector eh, del vino para ver cómo va evolucionando en estos meses, dada esta situación en la cual eh, se encuentra, como acabo de decir, el canal Oreca. En relación a la PAC, hemos estado hablando de aspectos eh, fundamentales, dado que en este momento se está produciendo a cabo lo que se llaman los trílogos, es decir, la comunicación entre el Parlamento, el Consejo, y la comisión. Estamos en la fase final de la adopción de lo que haya de ser la PAC eh, post-2020 y estos eh, trílogos son, en primer lugar, muy importantes. Muy importantes y muy necesarios para definir, como acabo de decir, la parte final de la PAC. ¿Qué nos preocupa desde Castilla y León en este momento? Bueno, pues en este momento nos preocupa fundamentalmente el que se esté hablando sobre manera de un único componente, como es el componente medioambiental, y que de alguna manera no se esté teniendo en cuenta otros componentes fundamentales, como pueda ser la rentabilidad de nuestros agricultores, la situación de despoblación de muchos eh, eh, territorios o aspectos como pueda ser la seguridad alimentaria. ¿De qué estamos hablando en definitiva? Que si queremos sostenibilidad medioambiental, y la agricultura y la ganadería de Castilla y León la quiere, es necesario que junto a ella haya sostenibilidad económica, sostenibilidad social y también sostenibilidad eh, alimentaria. Yo creo que es necesario e importante que los cuatro componentes jueguen de manera equilibrada. Y esto se lo hemos resaltado al ministro. Nosotros, en un aspecto concreto de esta sostenibilidad medioambiental, como es la relativa a los ecoesquemas, Defendemos una posición de prudencia. Hablábamos del 15%, lo que ha acordado el Parlamento es el 30%, lo que ha acordado el Consejo es el 20%, por tanto nosotros nos tenemos que acercar necesariamente a esa posición del 20% acordada por el Consejo y nos parece que también en esa situación se sigue ejerciendo esa prudencia a la que me acabo de referir. Prudencia y además universalidad a la hora de aplicar estos ecoesquemas dado que van a arrancar en todos los ámbitos y en todos los tipos de agricultura que tenemos en Castilla y León. También hemos hablado del reglamento de transición. Acaba de producirse un acuerdo en relación a cómo deba de ser el mismo por parte del Parlamento y el Consejo y nos parece muy importante que se siga avanzando en este reglamento y que se apruebe cuanto antes porque debemos de transmitir certeza a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos de cara precisamente al 1 de enero de 2021. Por tanto, necesitamos que ese reglamento de transición se apruebe ya y así se lo hemos transmitido eh, necesariamente al ministro. Estamos de acuerdo con la incorporación del Next Generation eh, FEADER al propio eh, reglamento de transición y además... Estamos totalmente de acuerdo y satisfechos en algo que ha asumido ya Europa, que es que la cofinanciación del Next Generation a través del FEADER sea al 100% como ocurre con el resto de los fondos. Debemos de seguir trabajando sin lugar a dudas en estos proyectos tan importantes que va a llevar a cabo el Next Generation en una comunidad como Castilla y León a través del FEADER en aspectos relativos como pueda ser la modernización de regadíos, como pueda ser la modernización de explotaciones o incluso también la incorporación de nuestros jóvenes. Por último, le hemos dicho al ministro algo que ya se lo hemos manifestado por carta y que nos sigue pareciendo muy importante. Necesitamos eh, necesariamente que se retire la subida del IVA que pretende el Gobierno de España en relación al azúcar, pasando del 10 al 21%. Entendemos que no se puede mantener esta subida porque eso es penalizar a un sector tan necesario y además en unas zonas rurales importantísimas de España y en concreto de Castilla y León, sometidas a muchísima vulnerabilidad social si se abandonan los cultivos de remolacha. Le hemos insistido en ello, le hemos dicho que el Ministerio de Consumo debe de retirar la campaña del azúcar mata y se lo hemos pedido, se lo habíamos dicho por escrito el pasado día 27 y se lo hemos reiterado en, esta, en este Consejo Consultivo que acabamos de celebrar. Por tanto, un consejo consultivo importante, eh, necesario, los trílogos en la parte final de la negociación de la PAC son fundamentales y, por tanto, es necesario que fijemos posición teniendo muy en cuenta que no basta con una agricultura que fije solo su posición en relación a la sostenibilidad medioambiental, porque la PAC, ante todo y sobre todo, es una política de rentas, no es una política medioambiental, sino que es una política de rentas que tiene que apoyarse en lo medioambiental, pero también en lo económico, en lo social y también en la seguridad alimentaria de nuestros recursos y de nuestra sociedad.